Hola, hola, saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Este año, 27 de octubre, elecciones locales y regionales. Vamos a escoger nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, diputados, concejales y ediles. Todo lo que aquí digamos realmente tiene que aportar como insumo para que tomemos una decisión inteligente cuando vamos a las urnas el 27 de octubre. Sin embargo, vamos con nuestro invitado de hoy, Jorge Gómez Gallego, representante a la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con el bolsillo de todos, que tiene que ver con la seguridad de todos, con la felicidad de todos, que es lo que supone, contempla un plan de desarrollo, que es el que acaba de apoyar, aprobar el Senado de la República. Bienvenido, Jorge Gómez Gallego, a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Un saludo muy cordial para ti y, bueno, desde luego para todos los televidentes, un saludo muy, muy cordial. Bueno, entonces queda aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y son más de 348 artículos. Al final te quedaron 330 y algo, porque 300. Hubo algunos que ya, en la Cámara por lo menos no pasaron el colador. Muy bien. ¿Por qué empiezo a hablar como de la cantidad? Por algo que nos dijo Jorge Gómez antes de empezar, que me llama mucho la atención, que desde que se están discutiendo y aprobando planes de desarrollo del gobierno de Ernesto Samper Pizano, nunca se había visto tal cantidad de artículos. En el de Ernesto Samper Pizano no pasaron de 50 los artículos. ¿Qué significa eso para usted, Jorge Gómez? Bueno, el plan de desarrollo se supone que es la guía de un gobierno para 4 años. Sí. Y en sana lógica, lo que debiera incluir el plan de desarrollo son los objetivos, dijéramos, el marco teórico de lo que quiere hacer un gobierno, sus objetivos generales, sus metas específicas, la medición de las metas, cómo se van a medir, o sea, desnutrición infantil, de tantos niños que hay desnutridos, uh-huh, a cuánto aspira a bajar, ¿cierto? Sí. Y el plan plurianual de inversiones, es decir, cuánta plata se aspira a recaudar y gastar para atender esas obligaciones. Sí. Dijéramos que así se concibió el primer plan de desarrollo, que es fruto de la Constitución del 91, y tenía 46 artículos, uh-huh, y hoy casi que llega a 350, porque hay una fisura, y es que en el plan de desarrollo se pueden hacer modificaciones legales. Se pueden modificar leyes ordinarias y leyes estatutarias. No. Se pueden modificar. ¿Con el plan de desarrollo? Con un problema gravísimo. Dijéramos, yo no tendría problema en que se modifiquen leyes en el plan de desarrollo, pero el gobierno abusa de una atribución que tiene de darle el visto bueno a los artículos o normas que el Congreso quiera introducir. Es decir, para decirlo de alguna manera, en el plan de desarrollo no puede aparecer nada que no tenga el visto bueno del doctor Carrasquilla o de la doctora Alonso, directora de planeación. Y eso es gravísimo porque suplantan al Congreso. Claro. Cuando hay una serie de normas que se debieran discutir en el Congreso con el riesgo de que el gobierno gane o pierda. Bueno. Aquí no tiene riesgo, aquí gana o gana. Pero deje, Jorge Gómez Gallego, para que de manera muy concreta y rápida planteemos alrededor de los comentarios que usted hace. Un análisis corto. Empezamos por este. O sea que en un plan de desarrollo se pierde la separación de poderes. Usted está diciendo, si el presidente a través de su ministro de Hacienda no hace así, lo aprueba o lo desaprueba, esa es la decisión que tiene que tomar el Congreso de la República. Pues le voy a dar un dato. Eso no tiene ningún sentido. En el acta de primer debate de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, terceras y cuartas, sí, se aprobó que los ciudadanos que habían sido engañados por los fondos privados de pensiones, sí, para que se pasaran del sistema público al sistema privado, podían en un periodo determinado volver al sistema público, así estuvieran ya hubieran antes de 10 años. Antes de 10, estuvieran después de los 10 años antes de que... Antes de pensionarse, que recordemos usted que hoy se puede pasar 10 años antes de pensionarse. Años, sí. Pero se estaba haciendo como una especie de posibilidad de que incluso faltándole menos de 10 años, sí, se pudiera pasar siempre, claro, y cuando hubiera cotizado siquiera 700. Eso fue propuesta del Congreso. Muy bien. Propuesta del Congreso. Y se aprobó. Sí. Y el ministro Carrasquilla hizo así. No. Y no tuvo más discusión. Y no llegó a la ponencia final, ni siquiera se discutió, bueno, ni siquiera llegó, ni siquiera sobrevivió como artículo. Bueno. Lo de los aranceles de los confeccionistas, sí, estuvieron tentados a hundirlos. Lo que pasa es que la presión social era tan grande que les tocó mirar para otro lado, pero ya amenazaron que lo van a demandar. ¿Cierto? Ya el ministro de Comercio Exterior... Recuérdenos lo de los aranceles.
Hombre, que se logró también por iniciativa parlamentaria y por la presencia de los confeccionistas introducir un arancel del 37.6% para las mercancías, para las confecciones que tengan hasta 20 dólares por kilo. Sí. Porque aquí lo que hay se hace es trampa. Ya. Se registran de menos de 10 dólares, de 11 dólares kilo. Vamos a hablar de lo importado. De lo importado. Que se ha convertido en una competencia desleal para los confeccionistas nacionales. Pero absolutamente. Muy bien. Eso entonces, lo introdujimos. Entonces se plantea un arancel para que sea mucho más difícil que esas mercancías entren a competir deslealmente. Y entonces. Eso lo logramos entrar y el gobierno estuvo tentado a hundirlo. Lo que pasa es que acuérdese la presión mediática y social tan grande que hicieron los confeccionistas y la unidad tan grande que generó en el Congreso este artículo. Casi que unánime. Nosotros hicimos una rueda de prensa donde estábamos las centrales obreras, los empresarios del sector confecciones y parlamentarios de todas las bancadas del polo, incluido hasta el Centro Democrático. Entonces el gobierno dijo, voy a dejar pasar esa para que no me darme mucho escándalo, pero después la demando. Ya. Pero fue lo único que pasó, dijéramos a regañadientes. De resto pasó contra todo lo que el gobierno quería. La voluntad omnímoda del Ejecutivo en los planes de desarrollo, que es lo que está planteando Jorge Gómez Gallego, que es el gran pecado, yo no lo sabía, de los planes de la discusión de un proyecto de ley de plan de desarrollo como este que acaba de ser aprobado. Y así es el presupuesto. Y el presupuesto también, el proyecto general, proyecto de plan de presupuesto general de la nación. Rápidamente, Marcos, vamos. Lo otro que me deja con una inquietud grandísima es, no, yo puedo cambiar lo que quiera, cualquier ley a través de un proyecto de ley de plan de desarrollo. ¿Por qué? Eso es lo que están haciendo. Eso es lo abusivo. Sí. El gobierno está abusando de esa facultad porque en el plan de desarrollo la Constitución permite que haya modificaciones de ley. Es constitucional. Sí, es constitucional. Yo no estoy diciendo que sea ilegal, pero yo creo que eso hay que revisarlo porque eso es inconveniente. Porque los gobiernos abusan y meten micos horribles. Yo le voy a decir un mico que a la gente aparentemente le va a gustar. Que van a bajar el IVA de la gasolina del 19 al 5%. Eso suena muy bien. Sí, suena muy bueno. Pero detrás de la bajada del IVA va la eliminación del Fondo de Estabilización de Precios. Es decir, bajan el IVA, pero el precio del combustible queda absolutamente ligado al precio internacional. O sea, va a ser peor. Puede ser peor, porque no hay fondo de estabilización. Ya. No hay fondo de estabilización de precios y eso quiere decir entonces que nos pueden clavar el precio. Cuando, si vuelve a subir el barril de petróleo a 100 dólares, entonces, que no sabemos se disparará el precio de la gasolina. Así el IVA no sea sino el 5. Jorge Gómez Gallego, representante de la Cámara, haciendo un análisis, obviamente no es lo más profundo del mundo, pero nos dejará ideas muy claras sobre lo que ha pasado con este proyecto de ley de presupuesto nacional. De plan de desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo, que acaba de ser aprobado. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Jorge Gómez Gallego, él es representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo. Estamos tratando el tema del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado en el Congreso de la República. Vea, este bloquecito yo le voy a permitir a usted que lo vaya diciendo, pero de manera muy corta, uno a uno, los temas que para ustedes son los que definitivamente deben disparar las alarmas. Bueno, y ya no se puede hacer nada, creo yo. ¿Qué pasó, por ejemplo? Vamos a hablar con el tema de pensiones. ¿Qué pasó con el tema de impuestos al predial recaudado por los municipios? ¿Qué pasó con los tales BEPS? En fin, algunos de los temas. Adelante, Jorge. Bueno, en pensiones dijéramos que quedó una cosa agridulce. Sí. Porque logramos hundir un artículo que prohibía la doble pensión de vejez con invalidez. Sí. Hoy, una persona que está afiliada a una ARL, cotiza una ARL, y también cotiza a un fondo privado o a un fondo público de pensiones. Y pueden concurrir las dos pensiones, porque si quedó inválido, tiene derecho a una pensión, y si se puso viejo, tiene derecho a otra pensión. Claro. Que tienen dos... Si quedó inválido por el lado de la ARL, si llegó a su edad, por 62 años de pensiones hombre, o del fondo privado. Muy bien. Entonces, podían haber dos pensiones, porque tienen dos fuentes de financiación distintas. Al fin y al cabo está pagando dos, claro. Es como cuando usted puede asegurar un carro en dos aseguradoras y le pagan doble seguro, ¿cierto? Bueno.
Y resulta que el señor ministro Carrasquilla quería que cuando usted tuviera la edad de jubilación, perdiera la invalidez. Ah. Si usted había cotizado para la invalidez. Eso era tan injusto que lo logramos hundir. Sin embargo, el gobierno logró pasar parte de su reforma pensional al permitir que quien haya hecho ahorro pensional y llegue a la edad de jubilación y no tenga el ahorro suficiente para pensionarse, o sea, las semanas cotizadas suficientes, esa plata pase para un fondo para pagarle los beneficios económicos periódicos. Los BEPS. Pasa de manera automática después de 6 meses. Pero venga, Jorge. Mi propuesta era que a la gente la buscaran, le entregaran su plata y la gente decide si entrega eso en un fondo para BEPS no lo entrega. Venga, ¿cuál es el problema ahí? Este es uno de los temas que más dificultades nos ha generado desde el punto de vista de la comprensión. Voy a hacer un planteamiento desde el punto de vista de la opinión. A mí me parecía muy bien que una persona que no alcanzó a cotizar, pues hombre, que por lo menos del abogado del sombrero, como se dice, esos BEPS les permitía pues una platica, así no fuera el salario mínimo siquiera. Pero algo es algo, pues ya que no cotizó. Esa es una. Entonces, algunos dicen que eso no, que eso es una miseria. Sin embargo, pienso yo, repito, es por lo menos del abogado del sombrero. Nadie tiene culpa de que esa persona no haya cotizado. Pero usted está planteando lo otro, claro, que no pueda acceder a ese dinero, sino que se lo manejan, ¿o cómo es que se dice? Sí, el artículo quedó, después de un forcejeo, quedó en que después el gobierno había propuesto inicialmente que la persona que llegaba a la edad de jubilación y no había completado las semanas, sí, tenía 40 días para retirar el dinero y si no, pasaba automáticamente a los BEPS. ¿Y qué pasa con los BEPS? Que los BEPS no son heredables. Esa plata que usted ahorró es sola para que con los rendimientos le paguen a usted un beneficio económico periódico, sí, sí, ¿cierto? Que es una minuda, eso es como 220, 200 mil pesos, eso es como una limonita, ¿cierto? Sí. Realmente no es mucho. Y en la mayoría de los casos, si usted hace las cuentas, el ahorro pensional es mejor que se lo entreguen a la persona y monte un negocio, compre un taxi, compre una granera, una salsamentaria, tiene más posibilidades de esa forma. Además, eso ahorro... ¿Cree que gaste la plata de una vez, mal gastada? Pero es que esa es una responsabilidad individual. O sea, es que... Pero haciendo las cuentas, es posible que en lo que usted ahorró sea más práctico tenerlo en una inversión, en un CDT, o en una, en un granero, en una salsamentaria, en un taxi, o en cualquier otro negocio, en un emprendimiento. Puede darle más plata que lo que le da los BEPS. Entonces, ya el ciudadano, esa es plata de ahorro del ciudadano, que el ciudadano debe tener derecho a decidir. Y cuando pasa automáticamente, hay mucha gente que no se da cuenta que llegó a la edad de pensionarse, no completó las semanas y dijo no completé la pensión y deja pasar el tiempo y entonces eso pasa automáticamente a ellos. Yo sí peleé mucho que a la gente se le buscara, se le entregara su plata y se le preguntara, ¿usted quiere que esto quede en un fondo para pagarle unos BEPS o quiere que le entreguemos la plata a usted montar un negocio? ¿Entonces cómo quedó? Quedó que pasa automáticamente, pero después de 6 meses. O sea, quedó un placito un poquito más. O sea, la persona puede en 6 meses decidir reclamar la platica. Sí, puede en 3 meses reclamar la platica. Pueden 6 meses reclamar la platica. Si no la reclaman 6 meses, entonces ya sigue recibiendo cada mes 150 mil pesitos. O 200 mil, dependiendo de lo que ahorró. De lo que haya ahorrado. Vuelvo a decir, ahí pues sí, ya estoy tomando una posición, ustedes son los expertos, pero siempre lo he pensado, del abogado del sombrero, pues si yo no fui capaz de ahorrar durante 1.300 semanas, que es lo que se necesita, yo no lo quise hacer, incluso mucha gente no lo quiso hacer, pues entonces llega el momento en que tengo que o ser castigado o ser premiado. Si ahorró y cumplió la edad, pues es premiado con una buena pensión. Ni siquiera con una buena pensión, porque usted cree que es mucho una pensión de un salario mínimo. Pues tampoco, pero por lo menos algo es algo. Sobre todo que le descuentan el 12 para salud. Ah, exactamente. Oiga, pero entonces nos volvió a tratar el tema del 12 al 4. Yo soy ponente del proyecto de ley 08 de 2018 que revive esa idea de que los pensionados no tengan que cotizar el 12, sino el 4. Perfecto. Y le voy a contar, vamos en esto. El gobierno nos hizo una propuesta que es una propuesta inaceptable. ¿Cuál? Que aceptan bajar la cotización, pero del 12 al 10 y solo para los de salario mínimo. Ah. Nosotros le hicimos una contrapropuesta y la aprobamos ya. Los que estaban en contra del proyecto en la Comisión Séptima y los que estamos a favor acordamos que vamos a modificar y vamos a votar esta semana el proyecto de ley en primer debate. Sí. Proponiendo que sea hasta 5 salarios mínimos y que se baje 2 puntos porcentuales año a año hasta llegar al 4%. O sea, en eso hay unanimidad en los ponentes que estaban en contra, la que se presentaron ponencia negativa y los que presentaron. Hicimos un acuerdo. Muy bien, vamos a aprobarlo en primer debate de esa forma. Pues 12 el primer año, 10 el segundo año, 8 el segundo año y a llegar a 6 y a llegar a 4. A llegar a 4, y pero solo no hasta para salario.
no para los de un salario mínimo, sino hasta cinco salarios mínimos. Equitativo. Ese fue el acuerdo, y fue un acuerdo con las centrales obreras y con las organizaciones de pensionados. Jorge Gómez Gallego, vamos a unos mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase, ¿qué piensa usted de esta frase? El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Ya regresamos. El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. ¿A qué le suena a usted, Jorge Gómez Gallego, esa frase de Hegel? Bueno, al idealismo de Hegel, pero el pueblo, hay épocas en que no sabe lo que quiere, pero hay épocas en que sí sabe. Las épocas buenas son cuando sabe lo que quiere y cambia la sociedad. Y es que esa es la idea, que sepa qué es lo que quiere, sobre todo en una jornada electoral como la que estamos ya a punto de enfrentar, ¿no? Y la gente vaya a las urnas y sepa qué y decida. Porque Hegel dice una cosa también muy importante ahí, es que el Estado no es eso que está allá. Que la gente piensa que es el gobierno, la política, la estructura política. Eso no me interesa, no, señor. Todos hacemos parte del Estado. Eso lo hemos oído siempre. Hegel lo ratifica, pero eso sí, comprométase, pues. Si quiere cosas buenas, participe. Piense, sea inteligente, interesante y calificado, como decimos acá. Bueno, a propósito de esto, vamos a hablar de este último fragmentico de política, Jorge Gómez Gallego. El Partido Polo Democrático Alternativo tiene aspirante al Consejo de Medellín. ¿A la alcaldía o al Consejo? A la alcaldía de Medellín. Al Consejo tenemos ya una lista grande. Ah, no. Primero, alcaldía, hablemos del Ejecutivo. Alcaldía de Medellín. Sí, claro. Nosotros definimos ya con tiempo suficiente el nombre de Víctor Correa, el quien fue representante a la Cámara, como nuestro candidato a la alcaldía. Y en esta encuesta de Ibamer dijéramos que nos sentimos... que nos fue bien, 4.2% de intención de votos. Cuando no hemos empezado, no hemos sacado ni una visita ni nada, no tenemos la ciudad inundada de pasacalles como otros. Pero todavía no me adelante la encuesta. Ya habló, pues, de su precandidato a la alcaldía. No, candidato, precandidato no. Ah, un momentico. Pues candidato será cuando se inscriba, pero el Polo decidió que es su candidato. Pero es que él hace parte de una coalición de partidos políticos, movimientos políticos, sectores sociales de izquierda y alternativos, entre los que están el Polo Democrático Alternativo, el Partido Alianza Verde, están algunos movimientos que son grupos significativos de ciudadanos, y ellos dicen que van a escoger el candidato único de esa coalición. En ese sentido es que yo digo que es precandidato. Entonces, concreto, es el candidato del Polo Democrático Alternativo, pero está participando con otros precandidatos y candidatos. Si hay un acuerdo con otras fuerzas, pues será. ¿Todavía no está definido? No está definido. Bueno. Si hay un acuerdo con otras fuerzas, sería lo ideal, ¿no? Y ya hicimos un intento y no se pudo de hacer una consulta, sería lo ideal, pues obviamente nosotros estaríamos dispuestos a un acuerdo programático. Bueno. Pero si no hay un acuerdo programático, Víctor Correa será nuestro candidato. Clarísimo, muy bien. Lo segundo, ya que mencionó lista al Consejo de Medellín, Luz María Munera está ahí en esa lista, y ella tiene algún lugar de privilegio por ser concejal hoy en día. Desde luego, es tradición en el Polo que quien es corporado encabeza la lista, y ella renunció a ser precandidata a la alcaldía precisamente para encabezar la lista del Consejo. Eso no tiene ningún, dijéramos, reparo de nadie. Perfecto. ¿No? Y hay nombres conocidos ahí, a ver, dígame dos o tres nombres rutilantes del Polo Democrático aspirando al Consejo de Medellín. Bueno, hay candidatos muy importantes. Mauricio Flores es el abogado que ha defendido a los motociclistas de las fotomultas, es muy popular en ese sector, es un candidato muy fuerte. Almauri Núñez, que fue vocero de la MANE, del Movimiento Amplio Nacional Estudiantil por Antioquia, también es candidato del Polo. Bueno, hay una lista inmejorable de candidatos. Tenemos, le puedo decir que tenemos 23 inscritos 23, para 21, para 20 cupos. Porque no van a ser sino 20. O sea, no va a ser muy peleado. ¿Por qué no van a ser sino 20? Porque con las nuevas disposiciones constitucionales, el que quede segundo en la contienda por la alcaldía entra automáticamente al Consejo. Muy bien. Gobernación de Antioquia. Tenemos tres precandidatos. Ese es un tema que no hemos acometido. Jaime Montoya, que es el presidente de la subdirectiva CUT Antioquia. Sí. Héctor Hoyos, quien fue nuestro candidato a la alcaldía en las elecciones pasadas, que es un abogado constitucionalista y administrativista. Sí. Y José Luis Jaramillo, que es un sociólogo, defensor de derechos humanos, que es homónimo de uno que fue candidato a la gobernación, pero no es el mismo, que también se inscribió como precandidato. Esos sí son precandidatos, porque la coordinadora departamental... Creo que a final de este mes debemos tomar decisiones sobre ¿cómo lo van a hacer? Nosotros tenemos un mecanismo estatutario, el Polo tiene establecido que
las coordinadoras de municipales y departamentales tienen la autonomía para seleccionar sus candidatos siempre y cuando tengan el 60% de la votación en cada coordinadora. Perfecto. Entonces, es una decisión que, como se tomó la de la alcaldía, la coordinadora de Medellín, con el 80% y pico de la votación, escogió a Víctor Correa. Vamos a ver para gobernación. A ver, ¿quién es cuál de los tres? De Jaime Montoya, Héctor Hoyos y José Luis Jaramillo. Y rápidamente, ya que mencionó usted la encuesta de Inbamer para Blue Radio, para Caracol Radio y para la revista Semana, entonces aparecen en intención de voto tres del Partido Centro Democrático. Primero, Alfredo Ramos. Segundo, Ana Cristina. Tercero, Jaime Mejía Albarán, con 20.9, 15.7 y 10.8 respectivamente. Luego viene el concejal del partido de la U, Jesús Aníbal Echeverry. Luego viene Daniel Quintero con 8.2, Jesús Aníbal Echeverry con 9.1, y de ahí iba bajando hasta llegar al 4.2% de su candidato, que o hasta es... hasta el cero. Ah, no, mucho más. Cero. No, ¿cuánto punto? Ah, no, cero. Por, Jesús María Ramírez. Chucho Ramírez está con 0%, está con 0% Enrique Olano, está con 0.8 César Hernández, está con 0.9 Santiago Jaramillo, está con 1.7 Jairo Herrán, bueno, está con 2.6, ve, me llama la atención esto, Santiago Gómez, el del alcalde, está con 2.6. En fin, ¿qué le suscita usted rápidamente estas posiciones que le entrega esta primera encuesta, digamos, de conocimiento nacional de candidaturas? Bueno, es un reto porque si usted mira la encuesta, dijéramos, los partidos tradicionales que han gobernado la ciudad en los últimos años, pues están ahí, sobre todo este último periodo, están ahí de primero, ¿no? Sí. Están de primero el Centro Democrático y si usted suma lo del Centro Democrático, uno que otro que es más o menos de la misma corriente, sí, pues podría decir uno que tiene más del 50% de intención de voto hoy. Sí, pero para la Fuerza Alternativa se volvió un reto. Primero, para hacer un trabajo intenso para posicionar los nombres de quienes no hacen parte de ese sector. Y segundo, para buscar entendimientos para tener un candidato único que confronte al candidato único, que seguramente será una alianza del uribismo con la fuerza del alcalde. Y yéndonos para Bogotá, llama la atención que Claudia López, de la Alianza Verde, candidata a la vicepresidencia, tiene 45.9% de intención de voto. Y hablemos del suyo, Celio Nieves, sí, se llama, sí, es concejal de Bogotá, sí, muy bajito, 0.9. Bueno, ¿eso qué le suscita? Si usted mira el porcentaje por partidos políticos que apoyan a Claudia, Claudia se lleva una alta votación de la base polista. Sí. O sea, esa es una explicación. Ya. Claudia aparece en Bogotá como una candidata de los alternativos, de izquierda. Entre los que están los polistas. Claro, y entonces los polistas, y hay una cosa muy curiosa en las encuestas. La gente en las encuestas opina a favor del que cree que va a ganar. Y muchas veces también vota por el que cree que va a ganar. Sí, señor. Entonces, ahí estamos diciendo que lo que hay que hacer es un acuerdo de las fuerzas alternativas, que es, desde luego, la que tiene más fuerza hoy entre las fuerzas alternativas es Claudia López. Y que nosotros estamos dispuestos a un entendimiento con Claudia con base a un acuerdo programático. Perfecto. Y hay una mesa en Bogotá, hay una mesa establecida de concertación de los distintos sectores alternativos, con Claudia incluida, buscando un acuerdo programático. Muy bien, igual pedagogía que se debe tener en cuenta acá en Medellín con esa coalición de partidos, movimientos y sectores sociales alternativos y de izquierda, al que pertenece el Polo Democrático Alternativo, para que precisamente no haya esa utilización tonta a veces del elector a través de las encuestas. Muchas gracias, Jorge Gómez Gallego, representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo. A ti, Roger, y a los oyentes, un saludo muy cordial nuevamente. Y voy a dejar en claro esto que nos plantea aquí Jorge a propósito de la elección del 27 de octubre. Hombre, no el que vaya en las encuestas punteando, no es ese por el que hay que votar. No es que esté yo diciendo que no voten por ese, no. Tú entiendes que lo reflexionen bien, que seamos inteligentes, interactivos y calificados. Porque muchas veces nos convertimos en, como suena, tal cual, idiotas útiles, que somos utilizados por las firmas encuestadoras, que a veces pueden ser manipuladas porque saben que hay mucho idiota útil votando por el que aparece primero. Esto no me lo estoy inventando yo, nos lo acaba de recordar Jorge Gómez Gallego. Recuerda que la información en Conmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los dejo con Los Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche con Conmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.